Bien, vamos a iniciar nuestro estudio de este 12 de junio y confío en que hayan recibido la guía de estudio en que yo traté de hacer una combinación del 5 y de esta fecha, ¿no? Porque acuerden que el 5 iba a haber otro evento, pero lo suspendimos para una posterior sesión. Pues vamos a iniciar. Bienvenidos todos. La dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, tenemos acá nuestro cartel, ya tenemos listo el otro cartel para los meses de julio, agosto y septiembre. Sé que son meses en que muchos se van de vacaciones o algunos, pero recuerden que todas las sesiones las grabamos y las subimos. Entonces, no hay problema. Los códigos son los mismos, van a ser los mismos para el próximo trimestre. Mañana tenemos el estudio de las cartas de los Mahatmas con Enrique Rej. O sea, están todos invitados. Ahí están las claves del Zoom. Recuerden que la visión que presenta Enrique completa mucho o complementa mucho la enseñanza del estudio de las cartas de los Mahatmas. Están todos invitados. Y vamos a ver nuestro estudio, a iniciarlo. Nos quedamos en esta imagen. Dice, en todas las cosmogonías, encuéntrase. Recuerden que esta fue la última que repasamos. Tras la deidad creadora, la que crea, la que construye, y más allá de ella, una deidad superior. O sea, tras la deidad creadora hay una deidad superior. El ideador, el que da la idea, o el arquitecto, de quien el creador no es más que el agente ejecutivo, o sea, suele ser un constructor, se puede decir, del universo manifestado. Y todavía más elevado, por encima y alrededor, dentro y fuera, está lo incognoscible, lo desconocido, la fuente y causa de todas estas emanaciones. Esta declaración es muy impactante. Nos dice que lo desconocido, la seidad que está en esta parte y que rodea toda la manifestación, porque recuerden que la seidad radia o el absoluto radia sobre sí misma y abre un espacio que va a ser para el universo finito que tendrá un principio y tendrá un fin. Pero estamos contenidos en el absoluto, en la seidad. Nuestra naturaleza es la seidad del absoluto. Aunque estamos bajo cierta condición de vibración más densa, vamos a llamarlo así, que lo que genera es que haya un principio de emanación y un final de disolución, lo que le llamamos el Mahamambantara y el Mahapralaya. La seidad irradia y genera sobre sí misma este espacio donde va a surgir el universo
en el primer espacio tenemos a Mulaprakriti y a Parabrahman. Después hay un centro, una diferenciación en el centro. Esa es la segunda, potencialmente, el logos inmanifestado. Y después la deidad, entre comillas, creadora de la que habla el pasaje, es el segundo logos. Las jerarquías de la luz y las jerarquías de la oscuridad. Y las jerarquías de la mente, de Mahat. Realmente, lo que muchas tradiciones hablan sobre el creador es el segundo logos. El primer logos, el manifestado, contiene todo. Contiene la luz, la oscuridad, el bien, el mal. Ese logos inmanifestado se manifiesta como espíritu y materia. Y después como la mente, Mahat. Pero todo está antes contenido en el logos, inmanifestado. Y a partir de ahí vienen ya emanan los constructores, el creador genera los constructores, siete primordiales, siete lipicas, siete manasaputras, y así van, vamos a decir, bajando en cascada las jerarquías hasta llegar al plano material. ¿Sí? Vuelvo a repetir el pasaje. En todas las cosmogonías, la egipcia, la caldea, la griega, China, etcétera. Tras la deidad creadora, segundo logos, y más allá de ella, hay una deidad superior, ¿no? Un ideador o arquitecto, podemos llamar el logos y manifestado, del cual el creador no es más que el agente ejecutivo. Y todavía más elevado, por encima, alrededor, dentro y fuera, hay lo inconocible, el absoluto, lo desconocido, la fuente y causa de todas las emanaciones. Un punto muy importante. Nosotros somos una emanación de los tres logos, y atrás de estos tres logos de la vida una, el logos inmanifestado que potencialmente nos contiene. Y tras de él, así pues, es fácil comprender la razón por la cual Adam, Adami, unas palabras que encontramos en el Génesis de la literatura cristiana, tanto judía como católica, cristiana, pues, se encuentra en la escritura caldea, seguramente más antigua que los libros judíos o mosaicos. El asirio Ad es el padre, y en arameo Ad es uno. Y Ad, el uno único. El logos inmanifestado ya activo. Mientras que Ad es el asirio, es creador. Aquí pone Blavatsky una serie de terminología en donde cómo se identifica en diferentes tradiciones como la caldea, la mosaica, la judía, la asiria, perdón, el término del creador, que sería Ad, el uno único. Ad sería el logos inmanifestado, como uno único, y después vendría Ak, que es el creador, de acuerdo a la Siri. O sea, la terminología se repite en estas tradiciones para mostrarnos más o menos cómo ellos calificaban y elaboraban estos aspectos. Así, Adán Admon se convirtió en Adán Kadmon. O sea, esa palabra Admon viene de los caldeos, probablemente mucho más antiguo, y también de los egipcios. Se convirtió en Adán Kadmon, en la cábala Zohar, significando el uno, hijo del Padre Divino, o el Creador. Si ustedes ven el árbol sefirotal, aquí ya lo tengo corregido, Zaketer, Hoshma y Bina, los tres logos, ¿sí? El primero, la corona, segundo logos, espíritu y materia, tercer logos,
vamos a llamar la mente, vamos a decir, o el espíritu, en la parte, vamos a llamarlo así, la luz, la oscuridad, lo masculino, lo femenino, etc. Son los tres logos. Y abajo de ellos están las emanaciones desde los primordiales, Lipika, Manasaputras, pero en la tradición cabalística son las sefiras, ¿no? Las jerarquías. Aquí están siete jerarquías. Pues la suma de las siete jerarquías forma al creador, que aquí viene mencionado, ¿no? Vamos a decir, las jerarquías que construyen el universo son las llamadas creadoras. Las anteriores son las arquitectas, las que dan la idea, la formación de lo que va a ser el plan, vamos a llamarlo así. De este modo, Adán Katmon y Adán Adami llegaron a significar la primera emanación del Padre-Madre, o la naturaleza divina, y literalmente el primer uno divino. Entonces, la emanación del Padre-Madre, pues se puede entender ya muy claramente a partir de los tres logos y de las siete jerarquías constructoras del universo. A eso viene este pasaje. Y de eso dice, Adán, Adami o Adán, Kadmon, llegaron a significar la primera emanación del Padre-Madre o la naturaleza divina, y literalmente el primer uno divino. O sea, nosotros somos producto de esa emanación, ¿no? Desde la parte más espiritual, nosotros repetimos dentro de nuestra estructura los tres logos y todas las jerarquías que están, porque no hay afuera y no hay adentro, estamos todos en, solamente que nuestros sentidos y la concepción con que la mente espiritual ha transmitido esa visión del mundo que vemos con los sentidos, nos hace sentir separados del entorno, una ficción, una ilusión, como dijéramos tantas veces, es la Matrix, creemos estar fuera del programa, actuando independiente, pero estamos dentro de ese programa que la naturaleza, que las jerarquías divinas han formado para nuestra evolución. Es lo que podríamos utilizar con una terminología más sencilla. Las jerarquías superiores han formado, a través de los constructores o jerarquías constructoras, un universo maya, un universo ficticio, ilusorio, a la que podríamos llamarle la Gran Matrix. Dentro de ella estamos todos. Por supuesto, debido a las limitaciones y a la ignorancia, ya que estamos embebidos en los sentidos y la identificación con el traje, no podemos ver que esa es que todo lo que nos rodea es una gran ilusión. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra evolución, para que vayamos vida tras vida creciendo y desarrollando la autoconciencia, si podemos llamarle de alguna manera. Y fácil es ver que Ad-Argat o Astert, la diosa siria, la esposa de Ad-Adon, el señor dios de Siria, o Adonai, el judío, Venus, también se le llama la diosa, Isis, en Egipto, Esther, Milita, Eva, son idénticas a la Aditi y Vaj de los hindúes, o sea, la gran madre. Todas son madres de todo lo que vive y de los dioses. Si ustedes recuerdan, cuando vimos, a ver, déjenme ver si la tengo aquí, no, la tengo aquí. Acá tenemos a Mula Prakriti, la gran madre de la materia, pero ya activada para Brahman. No voy a repetir el proceso de los dos universos. Lo que sí puedo decirte que en este universo, vamos a decir, la fuente
de la emanación de los tres logos es Mula Prakriti, activada por lo espiritual, el Padre-Madre. Y ella es la madre de los dioses que van a surgir tanto en los tres logos como en las jerarquías, vamos a decir, dentro de este universo, constructoras. O sea, ella representa al espíritu femenino en todo el universo, activado ya la materia por los principios espirituales que adquirió en la primera creación. Vuelvo a repetir el pasaje. Así es fácil ver que Ad-Argat o Astert, la diosa siria, o sea, para aquí Blavatsky pone los nombres que lleva esta gran diosa en las diferentes, vamos a decir, tradiciones antiguas, ¿no? La siria, la caldea, la egipcia, etc. La esposa de Ad-Adon, el señor dios de Siria, o de para Brahman, o el Adonai judío, Venus, también en los griegos, Isis, Esther, Milita, Eva, son idénticas a las diosas hindúes de Aditya y Vaj de los hindúes. Todas son madres, ¿no? Por eso a María le han adjudicado el tema de madre, ¿no? Madre de Dios, bueno, vamos a decir, madre de un ser. Si vamos a esa terminología, cuando el maestro Jesús dice, vosotros sois el templo del Dios vivo, está hablando de que todos somos dioses en potencia, no desarrollados, ¿no? Estamos cumpliendo, como dice el tercer tomo de la doctrina antropogénesis, un karma necesario de encarnar. De encarnar para desarrollarnos y ascender hacia otros niveles de conciencia. Entonces, me quedo con la última frase. Todas son las madres de todo lo que vive. Incluso son las madres de no solamente la naturaleza espiritual, sino también de la naturaleza material, de la naturaleza que nos rodea en este plan, en este mundo tan bella. Ella tiene que ver, está muy relacionada con la luna, y ¿sí? Como las divinidades masculinas con el sol, como la siguiente, ¿no? Dice, por otra parte, cósmica y astronómicamente, todos los dioses masculinos fueron primeramente dioses solares. Aquí encontré esta imagen muy interesante, porque hay otras muy parecidas de un dios solar. Luego, teológicamente, los soles de rectitud y los logos, todos simbolizados por el sol. La simbología del sol es muy rica. Por supuesto, Blavatsky aclara que las jerarquías solares tuvieron que ver con nuestra creación, nuestra formación. Pero poco se mete a describirlas ni a mencionarlas ampliamente. Solamente menciona que lo que vemos nosotros físicamente del sol es una especie de ilusión, una especie de máscara, que el verdadero sol está internamente, las jerarquías divinas. Aquí hay una aclaración, dice, vuelvo a releer el pasaje. Por otra parte, cósmica y astronómicamente, todos los dioses masculinos fueron primeramente dioses solares, dioses soles. Luego, teológicamente, los soles de rectitud. Y los logos, todos simbolizados por el sol. Comentario 81. Adán, Jehová, Brahma y Marte son en un sentido idénticos. Todos ellos son símbolos de poderes generadores primitivos o iniciales al objeto de la creación humana. Uno de los temas que vamos a abordar, quizá en la quinta o sexta estanza de antropogénesis, es que vamos a ver la transmutación de estos dioses para convertirse, vamos a decir, en poderes generadores primitivos o iniciales, ¿no? Cuando la humanidad necesitaba, cuando el mundo necesitaba poblarse de seres, hubo una intervención de jerarquías para producir seres. Pero ya lo veremos con mucho detalle en este caso,
son pasajes complejos. Todos son protogonos, primogénitos, ¿sí? Los primeros, y microposopos. Para los judíos, aquí la palabra micro y macro prosopos tiene que ver con la cábala también. El macro prosopo, aquí quizá me faltó una R, macro, micro prosopos y macro. Las dos diferencias entre lo espiritual y la generación y la creación material. Vuelvo a repetirlo, todos son protogonos, primogénitos, microposopos. Para los judíos, Adán Kadmón, que ya hemos hablado de él, vimos la figura, que son las siete jerarquías, siete sefirot, era el mismo que Atamás, Tamás o el Adonis de los griegos, el uno con y de su padre. El uno con y de su padre. Aquí viene el término ese de que la esposa, la madre y el hijo, y el hijo es el marido de su madre. Es así, esa terminología que nos puede parecer un poco rara, en parte es usada para dar a entender la generación de emanaciones de todas las jerarquías que vinieron posteriormente. Es el uno con y de su padre, convirtiéndose el padre durante las últimas razas en Helios, el sol como Apolo, Quemeios. Vean esta figura de Apolo, ¿no? Simbología, uno de los dioses griegos más importantes, viaja en su carroza por los cielos, ¿no? Como simbólicamente el sol se está moviendo. Y aquí viene un comentario de Apolo. Apolo Carneios es ciertamente una transformación griega de Krishna Karma, el Krishna Karna Indo. Karna significa radiante y Carneios, que era un título de Apolo entre los celtas, así como entre los griegos, significaba nacido del sol. Nosotros tenemos cierta parte del sol, cierta naturaleza del sol. Recuerden que el prana, la vitalidad, viene del sol. Nos alimenta, nos enriquece. O sea, no solamente nos alimentamos por las cosas materiales del traje, ¿sí? Para el traje físico, ¿sí? Para la personalidad. Mucho del alimento que recibimos viene de esa vitalidad, de esa carga pránica que traemos incluso por encarnaciones anteriores. Viene la pila de prana, o muy llena, o medio vacía, por el mal uso que hicimos de la energía en otras vidas. Si yo te dedico mucho de esa energía solar, a través del prana, a no solamente a crecer y desarrollarme, sino ayudar a otros, mi pila siempre estará hasta cierto punto, y si no hay un mal karma de la vida anterior, vamos a decir, siempre funcionando muy bien. Una de las cosas que tenemos que cuidar es no acabarnos la vitalidad que traemos, sobre todo cuando estamos jóvenes y no tenemos ni idea de lo que está pasando alrededor nuestro. El exceso de muchas cosas pagamos precio, tarde o temprano. Probablemente el joven no lo siente sino hasta cuando esté mayor. Empezará a padecer esa falta de vitalidad. O sea, nuestra caja de energía ya no se repone automáticamente. Cuando somos jóvenes, ustedes y yo vamos a algún lugar, hacemos un ejercicio, sí sentimos cansados, pero pronto la caja, la pila se recarga sola. Absorbe energía solar, vamos a llamarlo así, prana, y se recarga. Pero pasan los años y esa pila cada vez se recarga con más lentitud. Si hay una enfermedad, se puede hasta vaciar. Y puede venir la muerte. Parte de que la mayor parte de las personas mayores, una de las condiciones que los identifican son esta falta de energía en su forma de moverse, de actuar, de decir las cosas, etc. Tiene que ver con esa vitalidad que se ha ido agotando, quizá antes de tiempo. Personas que no se agotan tan fácilmente, pues ya vemos a gente que vive más allá de los 90 años.
ahí la vitalidad está rebosando. Probablemente hay intervención kármica, ¿no? Y influencia kármica familiar. Recuerden que los padres nos dan el traje material, el traje físico. Y el Linga Sharira, o el doble etérico, también viene de los padres. Entonces tenemos un traje, si ha sido heredado, con no tantos problemas kármicos de la familia, entonces tenemos un traje muy, muy fuerte, muy equilibrado, que nos puede ayudar. Tendremos pocas enfermedades graves durante nuestra vida y nos puede ayudar a llegar a la vejez con cierto equilibrio. Eso si cuidamos los últimos años, que a veces somos excesivos en el uso de alimentos o bebida. En el Zohar se dice, el hombre fue creado por los sefirot, de eso hemos hablado. También el Ohim Yahvé, eso lo dejamos para después. Y engendraron por poder común el Adán terrestre. O sea, aquí parafraseando a la enseñanza oculta, los sefirot crearon, como dicen, la imagen y semejanza. Es un tema interesante, la creación del hombre. Hasta cierto punto somos a imagen y semejanza, pero de ninguna particular jerarquía. Tenemos de varias jerarquías. Yo me pongo a ver, ¿realmente somos a imagen y semejanza o somos superiores a la imagen y semejanza de los que nos crearon? Recibimos influencia de los primordiales, recibimos influencia del karma, de la jerarquía kármica, lipica, recibimos influencia inevitable de los manasa putras y de los anishvata, de las pitris lunares, las jerarquías solares, los shaktis para el deseo, también transmitido por los manasa putras, el doble etérico de nuestros padres, el cuerpo físico de nuestros padres, que en realidad son los elementales construyendo los cuerpos. O sea, estamos hechos de 7, 5, 6 o 7 jerarquías de diferentes funciones, poderes, muy espirituales y algunas más materiales. O sea, somos un conjunto de diferentes aspectos que se han unido en una maravillosa máquina que es el ser humano. Ahora, por ser un ser compuesto, no somos eternos, somos finitos. Porque tenemos un principio y tenemos un fin. Cuando hablo de esto, me refiero a la personalidad. ¿Sí? Ella tiene un principio y va a tener un fin. Esto es importante. Por consiguiente, en el Génesis, los Elohim dicen, mirad al hombre, ha llegado a ser como uno, como nosotros. Esto tiene varias interpretaciones. Ya veremos más detallada la principal. Pero aquí Blavatsky hace una interpretación. Cuando se coloca a Adán, ¿se acuerdan? Y a Eva en el paraíso. Bueno, primero Adán es colocado, sacado de una... creado del barro de la tierra. Y después vienen las jerarquías a darle la forma de vida. Y después sacan a Eva de la costilla, ¿no? O sea, éramos andróginos y de repente se trató de alguna manera de separar lo femenino. Pero en sí, esto es un simbolismo oculto que veremos con más detalle en la estancia 4 o 5 de Antropogénesis. Pues ya acuérdense que le dijeron del árbol del bien y del mal no has de comer, pero menos el de la vida eterna. ¿Y qué le dicen a un niño de 3 o 4 años que no haga? Pues ahí va Adán, bueno, Eva. Eva, ¿no? Es interesante saber por qué Eva, lo veremos también después. En el momento en que comen del árbol del bien y del mal, o sea, de la conciencia, de la autoconciencia, la respuesta es que los sentidos se ven, se separan, nos separan del otro y vemos a Eva desnuda.
y nosotros, y Eva nos ve a nosotros desnudo y ambos se cubren. Es un simbolismo cabalístico. En realidad, en ese momento somos autoconscientes. Por supuesto, con cierta limitación, porque la autoconciencia requirió muchísimo tiempo para ser, desarrollarse. Recuerden que cuando nacemos repetimos el proceso. Fíjense, el bebé, cuando está en los tres primeros años, en realidad no es muy consciente, o los primeros años, el primer año, los meses, el año, no es muy consciente que él esté separado. Él piensa que el todo, todo está unido. Poco a poco, los sentidos y la educación de la madre va haciendo, va viendo ella que a él, que lo que se alimenta se va y viene. Y eso le va dando una sensación de que algo se separa y se acerca. Bien, la mente no entra ahí. Ni siquiera entra totalmente a los 7 años. Va a llevarse un buen rato hasta que la mente, o sea, la reflexión, la autoconciencia mayor se despierte en la pubertad y a veces se retrasa en muchos casos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Vean a un niño de los 7 a los 11 años. ¿Cómo es? Pues su mundo es un mundo de juegos, de historias fantásticas, de mitos, de vivir aprendiendo de todo. Esas eran las razas primitivas humanas, ¿no? Repetimos en la etapa del niño las etapas que pasaron las razas humanas. Entonces nos quiere decir que esa mente no se despertó de golpe, sino que llevó un tiempo hasta llegar a cierta madurez. Incluso nosotros, después de los 16, 17, pues sí vemos el mundo muy particular, pero aún nuestra mente no está totalmente, o por lo menos podemos decirlo por circunstancias que ahora interfieren. Podemos decir que vamos a requerir, es hasta los 21 años, tener algo más de responsabilidad. La responsabilidad no la adquirimos. Antes eran 21, después lo han bajado a 18. Bueno, pues es muy fácil porque hay otras necesidades. Pero analícenlo bien. La mente no maduró de golpe. Llegó generaciones. Ahora que estoy volviendo a revisar otra vez el material de Barboca, del libro que les mandé, el material, nos habla que realmente la mente, se puede decir, empezó a activarse no solamente a mediados de la tercera raza raíz Lemur, sino de la cuarta. Y hasta la quinta todavía esa mente estaba así como dando vueltas porque no era muy clara todavía la autoconciencia. Quizá podríamos introducirnos a la cuarta raza raíz, o sea, el Atlante, cuando ya el ser humano empezó a ser verdaderamente un ser humano. Mira, el pasaje es de hacer uno de nosotros. O sea, Pablo dice que los seres humanos seremos los que dirigiremos, los que vayamos a la línea de las jerarquías divinas, los que seremos los jefes de los ángeles que no son seres completos. Podríamos hablar mucho de eso, pero no lo veo ahorita como para entrar. Y aquí realmente el pasaje dice, va a ser uno como nosotros. Hay una manera de despectiva de decir, mira, ahora ya son autoconscientes, ya se van a volver un peligro. Porque el árbol del bien y el mal tiene muchas explicaciones para entender lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que nos sacaron de ese paraíso, entre comillas, el karma empezó a funcionar, porque antes no distinguíamos ni el bien ni el mal. Ahora ya lo distinguíamos en ese momento. Pero en la cosmogonía hindú o creación Brahma Prajapati, crea a Viraj y a los rishis espiritualmente. Por lo tanto, estos últimos son llamados definitivamente los hijos nacidos de la mente de Brahma. Y de este modo, si especificado, se engendra, de engendrar, incluye toda idea de excluye toda idea de falicismo, por lo menos en las naciones humanas primitivas.
Acá hay un tema que toca Blavatsky constantemente cuando se dirige a las religiones modernas. Incluye a la religión judía, a la religión cristiana y también a otras religiones como la caldea, la siria, incluso la egipcia. ¿Por qué hace esa crítica, una crítica despectiva sobre las religiones fálicas? Porque de alguna manera el falicismo es una, no degeneración, pero sí una degradación de la enseñanza oculta, donde de alguna forma se adora el órgano femenino y el órgano masculino como fuente de generación de seres humanos. Cuando en el universo, en la antigüedad, no había el elemento de generación, sino era emanación. ¿Sí? Por eso dice abajo Blavatsky, este ejemplo demuestra claramente la respectiva espiritualidad de las dos naciones cuando se refiere a la India y también probablemente a otra de las naciones antiguas muy relacionadas, ¿no? Obviamente el budismo, bueno, el budismo también tiene estos aspectos, ¿no? Fálicos, creo, pero es que es una parte que nosotros deberíamos entender. Por ejemplo, en las iglesias cristianas, las dos torres, o el campanario, es un falo. En la tradición hindú, en algunas de las corrientes, símbolo de Shiva, es el yoni, que es el miembro femenino, y el falo, el miembro masculino. Que haya una degradación de la enseñanza, porque originalmente no la había, dice acá, por lo menos en las naciones humanas primitivas, no había falicismo. Lo hubo después, por la degradación. Realmente casi todas las religiones van degradando con el tiempo. No sé si ustedes se acuerdan de Apolonio de Tiana, este gran teurja, mago, místico, que vivió en el primer siglo de la era cristiana. Tenía tantos poderes y facultades, muy interesante. Algún día hablaremos de él. Él se dedicó en una gran parte de su vida a visitar los templos griegos que estaban, y romanos, ¿no? Por supuesto, que estaban populando toda Europa en aquella época, en España estuvo, para reactualizar las tradiciones mistéricas de las religiones antiguas, primitivas, porque habían ido degenerando. O sea, no, es inevitable por la degradación. ¿Se acuerdan cuando estaban los judíos en el cruzaron el Mar Rojo y andaban por ahí cerca del, esperando a que bajara Moisés con las tablas de la ley? Se pusieron a adorar a otras figuras, otras imágenes, etc. O sea, hay una tendencia en nosotros, cuando no es muy claro, en el desarrollo no es muy grande, a darle expresión a esa necesidad superior de plasmarlo en algo a que nosotros nos dirigimos como algo superior. De paso les comento que en el proyecto Atman, Ken Wilber habla mucho de ese tema. Y aquí entramos a la tercera, dentro de esta primera estanza, estamos entrando a la tercera esloka, que dice, y dijo el Señor de la faz resplandeciente. Faz resplandeciente pudiera ser el sol, la jerarquía divina solar. Yo te enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra, le dice a la tierra. Eleva tu voz a otros locas, le dice a la tierra. Eleva tu petición a otros, a otros niveles, a otras dimensiones. Acude a tu padre, el señor del loto. Y abajo hay un comentario. Kumuda Pati, Kumuda el loto blanco que se dice se abre al salir la luna. O sea, le dijo a la tierra, recurre a tu padre, a la jerarquía lunar.
aquí no sé si ligar a los pitris lunares en este párrafo, pero de alguna manera le estaba mandando el sol a que fuera a hablar con ellos, que serían posteriormente las mónadas que entrarían a la evolución de la Tierra. Aquí la Tierra no tiene todavía ningún ser humano. Está, vamos a decir, que en un estado candente de formación. Dice, acude a tu padre, el señor de los lotos, que va a ser el padre de los habitantes de la Tierra, en demanda de sus hijos, los pitris lunares. Tu gente estará bajo el mando de los padres. Pitri pati, ¿no? Pitris lunares. O sea, aquí este pasaje ya nos habla, nos va a anticipar lo que vamos a ver en las estancias 4 y 5, las más pesadas sobre este tema. Pero prosigue el pasaje. Dice, tus hombres serán mortales. Vamos a ser mortales porque estamos compuestos. Los hombres del Señor de la Sabiduría, o sea, de Mercurio, Buda Mercurio, no los hijos de Soma, que somos nosotros los hijos de la luna, Soma, la luna, son inmortales. Quiere decir que los habitantes de Mercurio son inmortales, pero recuerden que ellos, los habitantes de Mercurio, están en otro de sus globos, por eso no los podemos ver. En el globo actual que vemos, que es un statu quo del planeta. El Mercurio que vemos está en su cuarto, es el cuarto globo material. La cadena de Mercurio es más compleja que la nuestra, quizá por la antigüedad. Vean, vamos a ir siguiéndolo. Dice, la jerarquía solar le dice, tus hombres, le dice a la Tierra, le está anticipándola, adelantando a la jerarquía terrestre, serán mortales, o sea, nosotros vamos a ser mortales, tendremos un nacimiento y una muerte. Los hombres del Señor de la Sabiduría, o sea, de Mercurio, no los hijos de Soma, no nosotros que somos los hijos de la luna, porque somos hijos de los pitris lunares, son inmortales. ¿Por qué son inmortales los seres que habitan los globos de Mercurio? Probablemente porque están en las últimas razas de sus rondas, sobre todo. Ahí la inmortalidad ya se empieza a establecer. Dice, le dice nuevamente la jerarquía solar a la Tierra, tus siete pieles aún están sobre de ti. Siete pieles. Siete dimensiones materiales, incandescentes, erupciones, se está formando la Tierra. Dice, no estás preparada para recibir a los hombres. Tus hombres no están preparados. Ni siquiera los hombres, porque ni los pitris lunares a estas alturas estaban listos para ir a la Tierra. O sea, vean cómo de alguna manera, a ver aquí el comentario 87, dice, Usana, Sucra o Venus es, por supuesto, nuestro Lucifer, la estrella de la mañana. Lo ingenioso de esta alegoría es que sus múltiples significados es verdaderamente grande. Bueno, yo creo que aquí, creo que pertenece a 86, sí, pertenece a otro párrafo que vamos a ver después. Vamos a repetir estos dos párrafos. Ya la introducción a la nueva esloca, de esta primera estanza. Dijo el Señor de la faz resplandeciente, la jerarquía solar, yo te enviaré un fuego cuando haya comenzado tu obra, yo te voy a mandar una energía cuando empiece la obra de la creación, de la emanación de los seres humanos. Eleva primero ahorita tu voz a otros locas, a otras dimensiones. Acude a tu padre, el señor del loto, o sea, acude a quien va a ser el padre de las jerarquías que van a generar, que van a formar, a participar en la formación del ser humano. En demanda de sus hijos, de los pitris lunares, de los hijos de Soma, la luna.
tu gente estará bajo el mando de esos padres. La influencia de la luna es muy importante. Y sí, prosigue la jerarquía solar. Tus hombres serán mortales. O sea, nosotros todavía no estamos en los niveles de inmortalidad. Los hombres del Señor de sabiduría, o sea, de Mercurio, no los de ustedes, sí son inmortales. Porque probablemente andarán por el globo F o G, por ahí. Cesa en tus quejas, le decía la jerarquía terrestre. No te quejes tanto. Ya va a llegar el momento. Tus siete pieles no están listas, tus siete partes que cubren materialmente y las dimensiones que están alrededor tuyas no están listas. Tú no estás preparada, le dice a la tierra, a la jerarquía. Todavía no. Tus hombres no están preparados, ni siquiera han aparecido los pitris lunares para venir a poblar la tierra de Mona. Me gustaría abrir aquí el micrófono para ver si hay alguna pregunta, comentario u lo que fuere. Hola, Isaac. Gracias, como siempre, por tu ayuda. Oye, Isaac, mencionaste que Mercurio está en su cuarto globo material. Nos recuerda que los globos materiales solamente está el que vemos físicamente. Ok. Pero si está en su cuarto globo material, ¿por qué no está habitada por seres, tal vez no humanos, no? Pero digamos, me entendiste. Nosotros vemos a Mercurio como si, pero no está habitado. Así, está en el globo D, el globo material. Ok. Pero Mercurio tiene siete globos, seis globos más, tres hacia arriba y tres que bajan. Ok, sí, de acuerdo. Lo más probable es que los habitantes de Mercurio estén en el globo G, en el último del ciclo. Por eso dice que son inmortales, dicen la jerarquía solar. Ah, ok. Está bien. Gracias, Isaac. A ti, Salomón. Dani. Sí, hermano. Gracias. ¿Me puedo explicar un poquito mejor la diferencia que existe entre el Amón y el Adán terrestre? Bueno, es que ahí lo que está tratando de decir, este es un sinónimo, todos esos términos para hablar del Adán. El Adán terrestre, el término de Adán Kadmón es la jerarquía, las siete jerarquías o sefirot que participaron en la formación del ser humano. Adán no es el primer hombre en el sentido material como nosotros lo pensamos. Recuerda que primero hubo, si tú vas al Génesis, y dice en el sexto día, quinto o sexto día, fue creado el hombre. Ese es Adán Kadmón. En el segundo capítulo dice, y tomó del barro de la tierra y formaron al ser humano. Ese es el Adán material, si queremos verlo así. ¿Qué quiere decir? Que el término Adán Kadmón, muy relacionado con los caldeos y con la terminología caldea, sumeria y otras, tiene que ver con el primero, el que inició. Pero vamos a ver que la literatura del Génesis es una literatura, como toda obra oculta, envuelve, pone filtros, impide que veamos de entrada lo que hay tras los términos. Normalmente yo recuerdo que Juan Viñas me decía, hay que leer el Zohar, el Sefer Yetzira y el Sefer de Nouda, para entender que la simbología de lo que ahí se menciona es una cobertura, están cubriendo la enseñanza oculta. De ahí que cuando veamos en cuarta o quinta estanza
veremos que Adán no es Adán, tiene que ver con una jerarquía. De acuerdo a la opinión de Blavatsky, yo me estoy apoyando en ella. Y Adán, la jerarquía, ya en un nivel más material, que participa en la generación de seres humanos, o sea, que colabora, que contribuye a que los seres humanos se multipliquen, era una jerarquía andrógina, y después ya en este plano material se convierte en una jerarquía hermafrodita. O sea que poseía los dos sexos. Entonces, hay todo un proceso de explicación simbólica de los personajes que hay en el Génesis, tanto de Adán, de Eva, de Caín y de Abel. Todos son una cobertura, es una pantalla para no ver la enseñanza. El primer hombre, dice Blavatsky en los comentarios que nos vamos a ver, es el que aparece en el nombre de la obra esta de hoy, ¿cómo se llama este cuate? Este libro, hay un libro de él que lo menciona y es el primer hombre realmente como nosotros, sí, como nosotros, era un gigante, tenía un desarrollo muy especial, etcétera, pero ya era uno de los hombres que estaban entre finales de la raza Lemur y principios de la raza Atlante, ¿sí? Hasta esos niveles. ¿Cómo se llama este libro? El libro de... Ya me acordaré y te lo diré. ¿Eh? ¿El de Enoch? ¿Enoch? Enoch, perdón. Ay, no cabe duda que la edad pega. Enoch, ¿sí? Recomendable leer a Enoch, pero bueno. Al rato no vamos a poder con todos los libros, pero ya veremos. Entonces, todos esos términos, en realidad, se pueden... ver los detalles y compararlos. Lo importante acá es que, como Blavatsky para mí consideró hacer, es que viéramos que el mismo término va girando a través de los caldeos, los egipcios, los sumerios, los griegos, etcétera, pero es lo mismo, ¿no? O el aspecto femenino, o los dioses masculinos que se convirtieron en dioses solares, o los aspectos de las diosas femeninas que se convirtieron en las madres de todos los dioses, etcétera, etcétera. Muy relacionada con Mula Prakrit. Bien, espero que te haya podido contestar, Dani. Definitivamente, gracias, hermano. Pues tenía esa pregunta sobre Adán y Eva hace mucho tiempo en mi cabeza y estaba... Gracias. Ya vamos a ver eso, ¿eh? No es Adán y Eva como pensamos, ¿eh? De acuerdo a la versión oculta, ¿eh? Seguro, gracias, hermano. Mucho, muy agradecido. A ver, Elsie, y después ver Mari, después Magali, después Patricia y después Olga. Yo. Isaac, yo entiendo que los hijos de Soma, que son los de la sabiduría, o sea, de Mercurio, ¿no? No, están en la luna. Soma es la luna. Soma, perdón, es la luna, me que hablaba de lo anterior. Los que son inmortales. Los de Mercurio. Los de Mercurio. Entonces, quiero entender que sí que ellos están en un globo muy superior al cuarto, que están en el último, ¿no? Porque son más antiguos que la cadena terrestre. Sí. Pero y han pasado más, están más elevados. Ellos ya están totalmente. Cuando habla que son inmortales, ¿es porque están tan desarrollados que ya son búdicos o están en una etapa mental ya participando de lo búdico? Pero como ganado, como conquistado lo búdico, elevado, evolucionado, bueno, quiero decir. Mira, es lo mismo que habla Blavatsky con nosotros. Blavatsky dice que a medida que termine, ahorita estamos en la cuarta ronda, sí, del cuarto globo desarrollando kama, las pasiones, las emociones. Ese es el objetivo de esta ronda. Cuando pasemos a la quinta ronda,
se empezará a completar la mente. Sí. La quinta ronda es la mente. Sí. La sexta, muy probablemente tenga que ver con intuición. Sí. Claro. Y la séptima ronda, ya hablo ya de ronda, que cada ronda tiene 7 razas, o razas raíces, ¿sí? La última ronda de la cadena terrestre, muy probablemente no esté en toda la humanidad la que está actual. Va a haber, como dice la literatura oculta y también lo dice el cristianismo, la literatura oculta dice el día que sé con nosotros, que tiene que ver con esa porción de la humanidad que logró desarrollarse adecuadamente en la quinta ronda, en la cuarta, la quinta, la sexta, y llegar a la séptima. Tener el derecho de estar en la séptima, porque no todos van a estar en la séptima. ¿Por qué? Porque va a haber retrasos, porque no todos van. Ya comenta, Barborka lo dice claro, dice, los seres humanos que pasen de la cuarta a la quinta ronda sin haber completado el tema emocional, ama, las pasiones, las emociones, los sentimientos, sin haberlo completado, aunque ya hay algo de mente, cuando entren a la quinta se van a retrasar. No van a poder hacerlo bien. ¿Por qué? Porque están con cosas pendientes. Es como si tú entras del año de cuarto año a quinto año y debes materias de cuarto. No sé si me comprendas. Sí, muy bien. Pero yo me refería a que logran la inmortalidad. Yo creí que la inmortalidad o la infinitud, no sé si son sinónimos, creo que no. ¿La qué? Pues lo lograba solo, lo tenía solo el uno, vamos a decir. No. Tú y yo podemos ser inmortales, pero tenemos que desechar la personalidad. Tenemos que evolucionar hacia más de búdico, o hasta búdico, por lo menos, ¿no? Para ser inmateriales. Muy probable que, como dice Blavatsky, para la séptima ronda, las últimas razas, el cuerpo físico no será el cuerpo físico, como lo vemos. Claro. Lo más probable sea etérico. Etérico, claro. Naceremos con ya un desarrollo espiritual muy elevado. O sea, va a haber un cambio determinante en el proceso. Sí, antes los humanos no somos capaces de armar una y deshacer este planeta porque a veces nos da por hacer cada cosa. Pero bien, gracias. Gracias a ti. Dale, Bermari, por favor. Gracias, Isaac. Yo lo que quería preguntar es, como siempre, algo como básico, pero por ejemplo esta frase de las 7 pieles, la he leído y visto reiterativamente, y ahorita que acabas de usar esta frase en tu explicación, entendemos, a ver, ahorita me surge incluso con lo que acabas de explicar de Adam Kadmon, las 7 pieles estarían representadas en Adam Kadmon, y la otra pregunta que es también relacionada con las 7 pieles, o las 7 pieles está hablando de los principios. Yo me refiero, bueno, es lo que ahorita veo, tus 7 pieles se refiere a la Tierra, al planeta Tierra, material, pero y, son de los, principios, y de las dimensiones que tiene sutiles. Ajá. Se está refiriendo, por eso le dice la jerarquía solar a la Tierra, a la jerarquía terrestre, no a la Tierra, a la jerarquía terrestre. Dice, cesa en tus quejas, tus 7 pieles aún están sobre de ti. O sea, la construcción, la formación del planeta estaba incompleta. Y necesitaba deshacerte de ciertas cosas. Y ¿sí? Es lo que yo lo veo así. Probablemente incluir las pieles, las ciertas dimensiones. Incluso hablar de la tercera ronda que estaba, pues al final era la que heredaba la activación de la cuarta. Recuerda que la vida de la tercera ronda, del tercer globo,
cuando termina ahí la última raza, las rondas, pasa toda esa vida que había ahí, todas esas seres que estaban ahí, y la vida misma, pasa a activar el cuarto globo, o sea, nuestra Tierra. Pero antes hay un interludio nirvánico, dice así, un espacio de descanso, y después entran, la vida una entra a la cuarta ronda, ¿sí? A poblar, sobre todo desde la primera, de las primeras razas. Es cuando también intervienen los pitris lunares. La cadena terrestre lunar había acabado y a ellos tenían que dar, de alguna forma, probablemente kármica, para terminar su evolución. La ayuda a las mónadas que venían de la luna para encarnar en la Tierra. Yo así lo veo, más que... pero déjame apuntarlo, porque siempre me despiertan ustedes mucha curiosidad. Sí, yo tengo mucha curiosidad sobre las siete pieles, porque lo he leído en muchas cosas y no termino de saber qué son las siete pieles. Pero muchas gracias, Isaac. Sí. Yo recuerdo que hay un comentario en las siete pieles, en los comentarios de 1889, y creo que Barborka también lo tiene. Déjame ver, a ver si encuentro algo más de lo que yo te doy ahorita. Gracias. Gracias. Magali. Tengo, bueno, este ha sido un momento de mucha material. Y por tanto, tengo que empatar todos esos materiales que tú has dado hoy. Maravilloso. Entonces, tengo una pregunta. La primera emanación que sale de la esencia del logo, porque no es que sean tres logos, es una emanación de la esencia del logo, que es la primera. Es la ideación, para mí, ¿no verdad? Viene a ser la ideación. Y por eso tenemos un Adán Camus, que tiene... Sí. Hay una combinación. Ajá. El logo sin manifestado, que es el que primero emana. Exacto. Pienso yo que lleva con él la ideación. Lleva todo. Del proceso. Pero se puede decir que concretiza en el segundo logos, espíritu y materia. Exactamente. Y después viene la mente, ajá. Exacto, para ayudarnos a la perfección. Sí. Exacto. Eso es una cosa que debemos tenerla clara como estudiantes. Sí. Entonces, hay otra cosa que me impresionó, que tú comentaste que los dioses todos eran fueron todos dioses masculinos. No dije eso. Yo dije que hay masculinos y femeninos. Ah, pues escúchame que no le entendí la otra parte, por favor. Sí. No. Mira, la puse bueno. A la chica esta, a lo que sería, a ver. No, ¿tenía? Pero a mí eso no me molesta. Eso no me molesta si porque... No, es que te moleste. Mira, aquí está nuestra amiga. Aquí está la madre de todos los que vive y todos los dioses. Ah, no, yo vi la... La materia. No, esa fue la segunda, quizás no le presté la atención debida. Vale, no te preocupes. Ok, entonces ya se está resuelta esa otra parte. Ahora, nosotros, se nos habla que hay siete puntos laya en el gran proceso, ¿no verdad? ¿Por qué mencionas eso si no lo tocamos hoy? No, está bien, no, pero voy al punto. Ah, bueno. Sobre las siete pieles. Ah. Sobre las siete pieles, pienso yo que puede referirse que ese proceso no es que sea, wow, se resolvió el proyecto de una vez por todas. Eso va en proceso, es mi pensamiento. Mira, fíjate. Ese desarrollo, ajá, ayúdame. Dice, el pasaje dice. Uh-huh. Tus son, bueno,
No. Cesa en tus quejas. Exacto. A la tierra, a la jerarquía terrestre. Tus siete pieles están aún sobre de ti. O sea, no estás, tú no estás preparada. Sí. No está preparada la tierra para recibir seres inteligentes, o sea, humanos o seres divinos, lo que fuere. No está preparada para la evolución, todavía no. La tierra estaba en un estado de preparación. Estaba correcto. Era un globo aún todavía no en condiciones de recibir a las mónadas. A eso se refiere el pasaje. Sí, el pasaje sigue diciendo que ella se desesperó y se puso a construir y después se metió en problemas. Y se armó una ahí. Exacto. Monstruos. Exacto, hizo monstruos que tuvieron que venir y desbaratarlos, y ya tú sabes. Pero sí. a donde voy es que el proceso no es inmediato, como que esto se va desarrollando, tanto en el proceso físico del planeta, como también pienso que se va desarrollando en los seres humanos, porque nosotros hemos conquistado en la quinta raza los cinco sentidos. Todavía nos faltan por despertar otros más. Y son pieles que tenemos que quitarnos de encima. Pienso pero, yo, igual que el planeta. No sé si es que lo estoy confundiendo. Estás mezclando algo. Sí, pero quería hacer la analogía porque no hay separatividad. No, no, pero si tú lo ves, sí. Uh-huh. Darle demasiada interpretación, le dice la jerarquía solar a la terrestre, no estás preparada, no te quejes, tus pies. Ok, ahí lo separé, ok, está bien, gracias. Dale. Ok. La palabrita esa me gustó para separarlo, gracias. Dale, chica. Patricia, por favor. Hola Isaac, muy buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas, Isaac, que ahorita me llamaron mucho la atención. La primera, en donde mencionas que vayan y multiplíquense. Estuve recordando los pasajes bíblicos y hay varias formas de que siempre lo dice, sobre todo en el diluvio, cuando se hacen las 12 tribus y posteriormente cuando se cae la muralla, ¿no? De Jericó. Ahí también menciona ese. Realmente mi pregunta es la siguiente. Esta información que tuvo la señora Lavatsky fue escrita antes que escribieran la Biblia o después de que escribieran la Biblia. Porque si hay esos pasajes dentro de lo que sería la doctrina secreta, entonces, sería que los mismos maestros tenían esa información. Mira, Patricia, Blavatsky lo que hace en la doctrina secreta es darnos la tradición oculta, pero para que veamos semejanzas con otras tradiciones y lo relaciona con Gnosis, Cábala, tradición hindú, el taoísmo, incluso con tradiciones nativas de América. Lo hace para que nosotros comprendamos la terminología oculta que tiene lo suyo. La literatura de la que estamos hablando, los libros del Xian, que vienen del QT, son libros antiquísimos, de miles de años, mucho antes de que ni siquiera existiera la idea de los judíos, etcétera, etcétera. Ella reconoce que la tradición judía, que realmente es una tradición caldea, tomaron ahí los judíos mucho de la cábala que ahora coincide, porque Blavatsky dice que hay una coincidencia de todas las grandes tradiciones, egipcia, caldea, asiria, China, hindú, etcétera, etcétera, griega, etcétera, de los países en Occidente, que coinciden con la verdad dada originalmente a los seres humanos en las primeras razas, como un bagaje de sabiduría del cual cada grupo
lo interpretó, lo manejó como mitos y le dio cierto enfoque. El cristianismo es producto de todo ese proceso. Realmente Jesús el Cristo tiene más relación con el Buda de la que ustedes imaginan. Los dos son reformadores, los dos vinieron a mejorar la visión de las tradiciones a las que pertenecen, etc. Pero el hecho de que id y reproducidos, eso no por eso vamos a decir que el cristianismo que tomaron los maestros de ahí, a veces pueden usar terminología cristiana para que los estudiantes de teosofía no vean lo extraño, sino se den cuenta que esa sabiduría pertenece a todos los pueblos y usa una terminología que se puede adecuar a los conceptos de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes, de los chinos, de los hindúes, de los caldeos, de todos. Eso es lo que te puedo decir, Patricia. Okay. La segunda es que me retumba un poquito la información que nos diste en cuanto a que de generación a generación vamos codificando y vamos tomando aquello que nos van enseñando en tradiciones, cultura y todo lo demás, ¿no? Pero obviamente a través de la ley de la evolución siempre vamos a ser mejores cada reencarnación, ¿no? En teoría sí, pero el problema es que puede haber encarnaciones en que yo no diría, no en general, me refiero a las excepciones. Y ahí entran los seres sin alma, por ejemplo, que probablemente en las primeras encarnaciones no tuvieron problema, pero poco a poco se fueron envejeciendo y degenerando y acabaron por cortar el cordón de plata. Esos casos son excepcionales, pero los hay. La mayor parte de los seres humanos vamos lentamente creciendo, paso a paso, encarnación tras encarnación, en nuestro proceso de evolución. Y las excepciones son las que te menciono, ¿no? Los casos de desalmados y hay algunas otras cosas que se pueden tocar. Pero la mayoría vamos creciendo, aunque sea lento, ¿no? Probablemente en una encarnación nos dedicamos a vivir ahí porque teníamos recursos, porque estábamos sanos, porque teníamos todo. Dijimos, ay, lo espiritual, como una vez me dijo uno, no. Para la siguiente encarnación, ahorita yo tengo lo que tengo y no quiero meterme en eso. Tiene derecho a aprender algunas cosas, porque experiencias va a tener. Pero si quizá la experiencia importante la pospone. Y como me decía mi Juan Viñas, ¿cómo sabes que en la siguiente la va a conseguir? Porque la desechó en el momento que la tenía que empezar. Eso es uno de los peligros que tenemos los humanos. Estamos tan perdidos y embelesados en un mundo material que si nos toca vivir la experiencia espiritual y la postergamos porque estamos muy bien, nos va a pasar lo que le pasó a Percival después de ver el Grial y quedarse dormido. Pasaron vidas antes de volver a tener la oportunidad. O sea, no dejemos lo que podemos tener en este momento por la pasividad, por la distracción, porque estamos muy folclóricamente metidos en un mundo con lleno de cosas que nos distraen en exceso. Yo lo que puedo decirte. Muchas gracias, Isaac. Buenas tardes a todos. Olga, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Isaac. Sí, mira, te quería preguntar sobre la inmortalidad de los hombres del Señor de la Sabiduría y la mortalidad de los hijos de Soma, ¿vale? Al ver que el Señor de la Sabiduría es Mercurio, claro, yo me pregunto, en nuestra segunda muerte, el mana superior sí pasa al de Bachán, ¿verdad? Mira, es todo un tema ese. Si tú durante la vida de tu personalidad dedicaste, como todos, ¿no?, a cosas triviales, familiares, pero hubo aspectos superiores, ¿no?, de bondad, de amor, de belleza, de deseos de ayudar a los demás inegoístamente, además de tener, por otro lado, pues a veces ambiciones, egoísmos y cosas así,
envidias que de repente nos salían cuando no queríamos, pero iban. Normalmente lo que entra al devachán es solamente aquellas acciones, pensamientos, emociones sublimes, elevadas, las que tuvimos, de bondad, de compasión, de belleza, de amor a los seres y de ayuda a los seres. Debe haber esa pureza para que eso entre al devachán, a la mente superior. Lo demás en la segunda muerte se le queda al cascaroncito. Y el cascarón, pues casi siempre, y eso confío en que todos lo tengamos, el cascarón se queda con lo menos porque la persona se dedicó a ser un ser humano noble y positivo. Entonces tiene información de lo que no fue usado para eso, porque también el hacemos de las nuestras, hay mucho egoísmo, eso se queda en el cascarón. ¿Y qué pasa? Que se va desvaneciendo hasta desaparecer y quedar lo que serían elementos kármicos para la siguiente encarnación, cuando saliendo del devachán esa alma vuelva a encarnar. Entonces, sí hay una inmortalidad. La verdadera inmortalidad la podemos conseguir, no lo digo que en una vida, pero se puede conseguir liberándonos de la personalidad, lo que tanto la enseñanza teosófica, sobre todo en La Voz del Silencio y Luz en el Sendero, se insiste. Primero tenemos que ser capaces de transformar nuestra mente, que ahí está la clave. Con una mente disciplinada, disciplinamos el traje, nuestras acciones, nuestras emociones. Y vamos escalando a través de la meditación y el equilibrio en nuestra vida, un derrotero que nos va a llevar ¿a qué? A dejar a la personalidad disciplinada, sometida, ¿sí? Puede decir así, y tendrer, por supuesto, alguna experiencia iluminada, o sea, de realización. Esa realización, aunque sea la primera, supongamos que en esta vida tuviste una realización, se unió tu mente concreta con la mente superior, formando nuevamente el círculo completo, entonces, la siguiente vida tú tendrás a caer, salvo algún complemento kármico de alguna vida vieja, a tener las condiciones para seguir desarrollándote. Y podríamos decir que en 3, 4, 5 vidas, no sé, depende de cada quien, adquirieras la liberación, o sea, la inmortalidad. La inmortalidad es, ¿en qué significa? Que ya no vuelves a encarnar, salvo por algún plan, un proyecto, un trabajo especial. No vuelves a encarnar, pero te diriges tus actividades al trabajo de las jerarquías y o de volver al mundo o de influir en el mundo desde los planos sutiles para mejorar las situaciones. Hay una gama de posibilidades, se abren al ser humano. O sea, la inmortalidad es un término poco necesariamente a ser aclarado. Todos la alcanzaremos, me refiero a todas las mónadas que logren a finales de la última ronda de esta cadena llegar, van a ser realmente inmortales, se puede decir, ¿sí? Porque habrán superado toda la personalidad, la estructura personal probablemente sea simplemente un vehículo etérico que usaremos para estar en este plano y seguir un final de una evolución que ha llegado a su fin. Eso podría explicar un poco la inmortalidad. Claro, es que eso que has dicho de que la inmortalidad significaría que ya no volverías a reencarnar, ahí sí lo entiendo. Porque claro, al decir ahí que los hijos de Mercurio prácticamente son inmortales, pero los de la Luna son mortales, claro, yo pienso... todos tenemos a Mercurio en nuestra carta natal cuando nacemos. Todos tenemos esa emanación de Mercurio. Entonces, supuestamente todos tendremos mente. Pero claro, por eso pregunté si cuando pasamos al devachán, la mente, o sea, el mana superior va con nosotros. Sí. Yo entendería ahí que los hijos de la Luna, de la Luna o de Soma, quizás se refiera, pienso yo, a lo mejor estoy equivocada, a la primera, segunda y mitad de la tercera raza que no tenían mente. No. Todos somos hijos de la Luna. Tenemos a la Luna dentro de nuestra naturaleza. Sí, al sí, Sol, claro. La Luna está en nosotros. Sí. Nuestras mónadas son lunares, de la cadena lunar. ¿Mm? Sí. Vienen de ahí. Bueno, vienen de ahí después de un largo proceso.
Entonces, pero ellas no han terminado y nosotros somos un nivel superior al nivel que estaba la cadena lunar. Entonces entraron las mónadas que podían entrar, porque ya veremos que no entraron todas a ser humanas. Unas se quedaron en los animales que ahora nos rodean, animales salvajes o animales que nos alimentamos o que tenemos como perros, gatos, etc. Todas son mónadas que no pudieron ser seres humanos, porque en la evolución lunar no terminaron la etapa del reino animal. Entonces, hay tres grupos de mónadas en la Tierra, o por lo menos dos, porque la primera ya se separó, los padres o pitris lunares. Y ese grupo de dos, pues hay una variedad en los dos grupos de desarrollo, y por eso la Tierra está poblada por una gran mayoría de mónadas no completamente desarrolladas intelectualmente, si te fijas. En la gran parte de seres humanos les falta, como dicen, un hervor mentalmente hablando, ¿no? Porque solamente piensan en comer, dormir y hacer el sexo. Eso hace un animal. Un animal come, duerme y hace el sexo. Y así hay de seres humanos que piensan que la vida es solamente eso. Está bien, están en su derecho, pero quiere decir que no ha adquirido esa mente todavía, esa capacidad de penetrar y darse cuenta que esto es parte de un proceso y que hay un sentido y propósito en la vida y hay un destino. De ahí ya estamos hablando de seres con un desarrollo mayor mental, intelectualmente, que ya se preocupan por el entorno, por la ecología, por la belleza, por ayudar a los desvalidos y a los que sufren. Esto es otra mentalidad, otra evolución, otra madurez del alma de esas mónadas. Las demás, pues, pasan por el proceso, van lentamente, como en una escuela, los que van en primero, segundo y tercer grado o niveles de desarrollo. Gracias, Olga. Gracias, gracias. Daniel, por favor. Hola, buenas tardes, Isa. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu saber. Te quería comentar, cuando dices que, por ejemplo, el cuaternario inferior, eso no pasa evidentemente, no asciende a niveles superiores. Pero entonces el cuaternario inferior, tú dices que se deshace o que se va eliminando poco a poco, entonces aquí, ¿dónde entrarían, por ejemplo, los infiernos de Dante? ¿Los qué, perdón? Los infiernos de Dante. Ah, mira. Los nueve infiernos de Dante. ¿Es posible que ese cuaternario inferior de cada uno bajara a los infiernos de Dante? Mira, es más elaborado de lo que te imaginas. Yo voy a tener que dar una charla, me la pidió Magali, no sé si en julio o en agosto, no estoy seguro, creo que en agosto al principio. Voy a tratar sobre el tema de la muerte, los sueños y la muerte. Uh-huh. Todo depende de los aspectos del cuaternario inferior. Bueno, primero ya no hay cuerpo físico, ¿sí? Acuérdate que ese no entra al plano astral. Tampoco hay doble etérico. No, el doble etérico sí, lo que no hay es prana. Y el doble etérico tampoco. ¿Sí? Esos tres aspectos no. Nomás está kama o las pasiones, emociones y la mente que usamos para nuestros juegos, envidias. Lo concreto. Sí, las partes más materiales. Dependiendo la vibración que tenga esa forma de vida que tuvimos, puede entrar a alguna de las dimensiones del plano astral, que son siete subdivisiones. ¿Eh? La segunda muerte se ocurre entre la cuarta y quinta subdivisión. O sea que podríamos quedarnos por la cuarta, o ya tercera, pues no es nada recomendable, bueno, todavía, pero segunda y primera, pues no es un infierno en el sentido que conocemos, pero abajo del plano astral está el Avicii. Entonces ahí sí podríamos ver que Dante tenía razón en la manera de explicarlo, solamente que usó la terminología cristiana. Dante y las escuelas gnósticas antiguas, sí, hablan de nueve, de nueve, sí, los nueve infiernos, ¿verdad? Mira, hay siete de la Vinci.
7 del astral, 14, 7 del Devachán, 21, 7 del Nirvana, 28, y vamos allá arriba. Vale. Y todo está unido, todo está unido. La diferencia entre el Nirvana y el Avicii es la vibración en la que nosotros movemos. Pensamientos, emociones y acciones generaron una vibración. Todos tenemos una vibración. Y esa vibración nos lleva a la dimensión a la que pertenecemos. Sí, según la densidad de la vibración. Exactamente. Se mueve en un espacio, se mueve en otro. Si fuimos muy material, pues vamos a caer en una dimensión muy material. Ajá. Nadie nos castiga, nos castigamos nosotros. Exactamente. Y la otra cuestión que quería plantearte, que tú lo has dejado un poco así entrever, es el tema del Yoni, el Lingam Yoni, que también hablan los gnósticos y más las tradiciones hinduistas, que sí se le dan una importancia a lo que es la energía sexual. Sí, el tantra, sobre todo el tantra. Sobre todo el tantrismo, exactamente. Sí. ¿Esto es una degeneración? ¿Blavatsky lo ve como una degeneración? Mira, todo depende. Yo he estado hace unos años, dos años o tres, estuve en un monasterio, un retiro de un mes, en el monasterio de Copán, de Katmandú. Y ahí vi dos o tres, todos estuvimos en una meditación, en meditación solamente, pero ahí tantrismo, tenían ahí el tantrismo, el yoga, tantra yoga. Y me di cuenta de que hay mucha mala interpretación de la tantra, sobre todo que se le ha dado mucho el cariz sexual, como en la gnosis, y en otras escuelas alquímicas en China también. Obvio que hay una energía, pero normalmente el tantrismo, que aparentemente es mucho más equilibrado, poco está en contacto con ese aspecto. Es lo que yo percibí. De todos modos, como estudiantes de la enseñanza oculta o teosofía, yo sigo el consejo del Maestro Jesús. Busca el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura si lo necesita. Porque el tantrismo también es sinónimo de poderes, ¿no? Y el despertar del Kundalini, los siddhis y etc. Sí, y todo lo que se viene encima. A veces tú puedes despertar, suponte una facultad, un siddhi, y te embeleza tanto que te olvidas de lo esencial, la realización. Para mí es sencillo. Yo voy por la realización, no voy por la... Y si hay algo sucede, bueno, pues ahí estará. Y si lo tengo que usar, pues será para ayudar a los demás, pero no voy por el tema poder. Nunca me ha atraído en el sentido concreto. Creo que lo principal es realizarnos como seres humanos. Para poder, la pauta mayor que uno puede hacer es realizarte, iluminarte. ¿Por qué? Porque si tú te iluminas, ayudas a la humanidad. Es la mejor manera, decía Krishnamurti, de ayudar a la humanidad. Porque todos somos uno. Sí, pero puedes entender, a lo mejor, Isaac, que son caminos diferentes para un mismo propósito. El puede ser. El Kundalini, el despertar de los chakras. Mira, esas cosas. Yo a esas alturas de mi vida, yo ya no digo. Como decía un instructor, si lo que haces, lo que practicas, la escuela a la que perteneces, te hace mejor ser humano. Ya está, correcto. Olvídate. ¿Sí? Esa es la clave. Esa es la clave. Eso es la clave. Si eres un ser humano, aunque andes ahí prendiendo fuegos en las montañas y pegando de gritos, pues es muy bueno que hagas eso, ¿sí? Si mejora. O sea, no hay más. El tema de las escuelas es importante, pero debemos ver lo esencial y no irnos en las formas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias, Isaac. A ti. Te voy a dar la fecha de... Es Magali que te habla. Te voy a dar la fecha como promoción. Esa fecha es el día 6 de agosto, Los Sueños, un ensayo de nuestra muerte. Así se llama. Vale, para que lo oigan todos y se animen. Sí, para que sepan que no se pierdan el 6 de agosto esa instrucción. Muy bien. Gracias. Gracias, Magali. Bueno, creo que ya acabamos. Ah, no, Carlos, por favor.
Gracias, muy amable por la oportunidad y saludos para todos. Solo un pequeño comentario con lo de las siete pieles, no sé si me lo permites. Ah, sí, sí, todo lo que complementa ayuda. Sí, fíjate que en el mismo comentario de la estancia, en la página 59, casi al finalizar, tiene una frasecita que dice, así como el jivatma humano, o sea, la mónada, al pasar por la nueva matriz, se vuelve a cubrir con otro cuerpo, asimismo sí. Sucede con el jiva de la tierra. Obtiene él una cubierta más perfecta y sólida a cada ronda, después de volver a surgir una vez más de la matriz del espacio de la objetividad. Entonces yo creo que eso nos aclara un poquito más respecto a las siete pieles. Y el comentario a la estancia 4, creo que si lo vas a tomar, también nos va a aclarar bastante, porque esos son neones después, en donde la tierra se desecha de sus tres pieles para cubrirse de siete nuevas pieles. Sí. Entonces esa va a ser una ampliación también para esa explicación. Muchas gracias, ¿eh? Sí, no, la clave está, como lo dije, cuando pasas de una ronda a otra. Así es, exacto. Cuando pasas de una ronda a otra, pasa la vida, las estructuras, ¿sí? Y aunque las mónadas entran en un estado nirvánico temporal, un corto nirvana, dice la enseñanza, cuando despiertas, ya se les prepara para poder entrar nuevamente. Y por supuesto, la tierra estará ya en una condición adecuada, ¿no? Las pieles son las dimensiones sutiles que tiene también, además de la material. Porque la tierra tiene también esos principios que nosotros tenemos. Vamos en pariparsu con la tierra. Sí, pues muchas gracias, ¿eh? Así es, ¿no? Bien, bien. Gracias a ti, muy amable. Carlos, por favor. A terminar esto y hacer la invocación, si están todos de acuerdo. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor, para terminar. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos.